estuvimos haciendo las clases pasadas. Ok, recuerde, no puede repetir la misma palabra que dijo la clase pasada o lo que haya, lo que dijo el compañerito. Ok. You can use your dictionary, or maybe if you don't have dictionary, you can use the internet. Ok. Si no tiene diccionario, puede utilizar incluso el internet. And we are going to start. Please pay attention to the list. Ok. Barre, ¿no? Barreno. Have listen. Okay, más durito, darling. I can listen. Have listen. Okay. Vamos, Barrio Nuevo. Voy. Okay. Bye. Se pronuncia bye, darling. Se escribe voy, pero se pronuncia bye. Thank you. Okay. Briones. Bye. Okay, bite, bite. Tell me the meaning, darling. Bite. In Spanish. Y en español, darling, ¿qué significa lo que dijo? Azúcar. Azúcar, ah, ok, yeah, it is possible, Burbano. Ok, burn, thank you. Calderón. Comedy. Ok, Celi. Salt. Salt, con S. Ok, dale. Sí, con su apellido, Celi, no con de Seba, con la S de Sebastián. Pero él dijo que era con el nombre, Lizen. Really? No, hoy todavía vamos con el surname, surname, darling, apellido. En la siguiente clase sí ya comenzamos con el nombre, ahí puedes coger el nombre, ¿quiere el primero o el segundo? Ok, vamos, Cruz. Ya. Ok, Dávalos. Madelis. Dávalos. Damash. Damash, perfect. Figueroa. Four. Ok, García. Geography. Geography. Perfect, excellent. Herrera. Herrera, ayer vimos una materia, darling, con H. Historia, darling, historia. ¿Cómo se dice historia en inglés? Herrera, niña Herrera, yes. No, no se escribe, no. Ok, darling, ¿puede usar el libro, darling, si necesita? A ver, chicos, lección, ¿quién se acuerda cómo se decía historia en inglés? History. 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 History, ok. Ya se fue la niña Herrera, pero despuesito le volvemos a repetir para que se acuerde. Thank you. Lara. Lake. Perfect. Martínez. Ma. Perfect. Paguay. Page. Ok. Pozo. Pozo is not here. No está. Ok. Kim Bulco. Quantity. Darling, ¿no dijo eso en la clase anterior? No, la clase anterior dije Queen. Ok, yes, thank you. Reascos. Repeat, darling, please.
Okay, thank you. Riva de Neira. Presente. Mi palabra es débil. Okay. Rodríguez. Presente. Mi palabra es mask. Okay, darling. De nuevo. Usted dijo mask, ¿verdad? Sí. Ya, darling. Estamos usando una palabrita with your last name, with Rodríguez, with R. Okay, you are sleeping, darling. Okay, vamos, Rubio. Señor Rubio, okay, lo mismo, Misael. You are sleeping, Misael. Okay, recuerdes con su apellido, darling. La próxima clase comenzamos con los nombres. Esta semana terminamos con los apellidos. Sería con la R de Rubio, R de Rubio. Ok, vamos. Let's continue. Vamos, Luis. Read, listen. Repeat, darling. Read. Ah, ok, read. Se pronuncia read. Ok, read, se escribe y se pronuncia read. Thank you. Salguero. Salguero is not here. No, no está Salguero. One moment, voy a escribir. En la lista, Salguero. Salguero is not here. Thank you. Sin baña. Zoom. Okay. Zoom. What is Zoom, darling? Sol. Ah, okay. Sun. Perfect. Zoom. Okay. Bibanco. Vegetable, dice. Perfect. Vegetable. Okay, thank you, my dear student, for your attention. We are going to start with our class today. Thank you, darling. Hace tres días recibo happy day y no he sabido la fecha. Thank you, darling. Okay, vamos. Today, chicos, we are going to start. Okay, recuerde, cada año nosotros vamos a recordar los verbos. En inglés es muy importante. It's so important, the verbs, okay? And in English, we have regular and irregular verbs. Tenemos verbos regulares e irregulares, okay? And we are going to start with the class. Y en esta clase, chicos, vamos a ver cuáles son los verbos que vamos a aprender en todo este año. Okay, please, open your notebook. Va a abrir su cuadernito, okay? Thank you. Open your notebook. ¿Qué les estoy pidiendo que hagan, chicos? Que abramos el libro. Notebook. El cuaderno. Perfect. Notebook. Perfect. Ok. Tiene 1 minute. Vaya a traer su cuadernito. Listen, yo aquí tengo mis puntos, entonces aquí, como usted me dijo que tengo que tener aquí todos mis alumnos para ponerles mis puntos, entonces los puse en mi cuaderno. Okay. Muy bien, excelente. Ok, vamos a comenzar. One moment, please. Ok, now, please open your notebook y vamos a copiar los verbos que tenemos para este año. Ok, please pay attention. Try to remember, trate de recordar, chicos, es muy importante que ustedes recuerden los verbos, si es posible. Todos tienen que ser de memoria, chicos, realmente tienen que ser de memoria. Ok, in this class, ustedes se van a dedicar a copiar, voy a ir explicándole verbo por verbo y cómo vamos a hacer, ok. Please, open, we are going to, voy a compartir mi página, ok, y ustedes van a ir copiando. Primerito, recuerden, the value of the month, el valor del mes. The responsibility, la responsabilidad. Ok. Ok. Yeah. Topic, the verbs. Learning objective to analyze the irregular verbs. Vamos a ver los verbos irregulares. Ok. Termina de copiar y me dice, teacher, I finished activity. Ok. Topic, learning objective, the value of the verb. Valor
Yes, darling, okay. Sí, chicos, tienen que copiar, sorry, copy. Value of the month, the responsibility. Topic, the verbs. Learning adjective, to analyze the irregular verbs. And the date, October 2020. Okay, vamos. If you finish, tell me. Teacher, I finish. Traten de terminar de copiar eso, chicos, y les muestro los verbos. Ok. I finish listening. Ok. Perfect. Muy bien, chicos. Finish, teacher. Ok, thank you. Ya. ¿Ya puedo cambiar, chicos, todo? ¿Ya terminaron? No, one moment, okay, thank you. Vamos a esperar un momentito por el resto que aún no termina, okay? One moment, please. Esta clase vamos a trabajar con puntos. Yes, darling. ¿Sí quieren puntos o no quieren puntos? Ya sí. Just teacher. Just teacher. Okay, perfect. Okay, vamos a comenzar. Ya, tienen, ya, listos, ready, 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 vamos. Aquí ustedes tienen some verbs, aquí tienen unos verbos, chicos, voy a hacerle un poquito más grande para que usted pueda ver, ok. Vamos a comenzar copiando, ok, this part, ok, la primera columna. Ok, in this part va a poner así mismo, base form, past simple y past participle, ok. Estos verbos también están en el libro. Yes, ok, es perfecto, mejor si usted tiene un libro, en la parte del final me parece que tenía. Ok, va a copiar, ok, copy, 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 primerito, dos, los 15 mínimos verbos tienen que estar hoy copiados, ok, vamos. Be, el pasado, was, were, past participle, being, recuerde, nosotros tenemos los verbos usualmente en presente. ¿Cómo nosotros conjugamos? Podemos conjugarlos en pasado y pasado participio, ¿ok? Recuerde, estos verbos son irregulares. Como su nombre lo dice, the form of the verb change, cambia. Por ejemplo, be es la forma base. Pasado, was, were. Past participle, been, ¿ok? Become, ¿ok? Become is the base form, la en presente. En past past simple, ¿cómo cambia? Mire, aquí solo cambia la A. Become, became, ¿ok? Y después regresa a become, en pasado participio. Ok, entonces, esto sí necesitan, chicos, ustedes de memoria, all in your mind, ¿ok? En su mentecita, ¿ok? Hágale trabajar a su brain, ¿ok? ¿Qué, chicos, qué era brain? Cerebro. Work with your brain, trabaje con su cerebrito, ¿ok? Vamos. Next, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Salides. Se van a hacer 15. Yes, ok, hasta el 15, darling, vamos. Ok, por puntos de extra, ponga atención. Ok, primeros puntos. What is the meaning of become? Begin, break, bring, will, buy, catch, choose, come, cause, do, drink, drive. And if you have your, si tienen el, como tienen en el librito, pueden seguir. Drive, eat, fall, fell. Ok. Pero usted busque. Ya voy a ir preguntando one by one, uno por uno. Ok. Copie primero. Base form. Past simple, past participle, y realice una columna al ladito para que ponga el significado, ¿ok? Y me dice, teacher, I know the meaning. Escuchará cómo le digo, teacher, I know the meaning. Yo sé el significado. Voy a escribirle en esta partecita para que no se olvide. I know the meaning of the verb. Por ejemplo, voy a coger el verbo de esta parte de aquí. Read. Is leer.
Ok, y usted me va a responder así para ganarse el punto. Ok. Teacher, I know the meaning of the verb read. Is leer. Yo sé el significado del verbo read. Es leer. Teacher, I know the meaning of the verb read. Is leer. Ok, ahí viene aquí. En vez de read sería become, break, bring, bow, catch, choose, drink, drive. Ok. Así que, trate de hacer, chicos, busque el significado, practique esta frase y comienzo con los puntos de extras, ¿ok? Vamos. Sí, pero cuando vayamos a buscar el significado, primero tenemos que tener copiado las 15, ¿no? No, las 15, dale. Vayan copiando las 5 primeras. 1, 2, 3, 4, 5, las 5 primeras y ahí comienzo yo. Tienen exactamente 8 y 53. Comienzo a preguntar los significados por puntos, ¿ok? Por points. ¿Quién puede repetir la frase? Yes, darling, o si no está aquí en la pantalla. I know the meaning of the verb. I know the meaning of the verb. Y aquí pone su verb, por ejemplo, read. Yo puse, por ejemplo, read. Usted puede poner play. Depende de la lista de lo que tengamos y dice is romper, is comprar. Is beber, is vivir, ¿ok? Vamos. Y chicos, esto sí, lección, va a haber lección, así que desde ahora vaya practicando. Cada día apréndase dos verbos, ¿ok? Dos verbos, become, begin, become, begin, become, begin. A ver, en pasado, became, become, became, become, began, begun. Ya, hoy se aprendió dos, mañana otros dos, pasado otros dos, y cuando le toca la prueba, va a estar facilito. Les voy a ayudar. Un método que a mí me ayudó para aprender es en un cuadernito aparte, ¿ok? Ok, en your notebook o en a piece of paper, un pedazo de papel, escribe. Become, y repite, become, 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 become. Became, 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 became. Ok. Be. Was. Where. Been. Ok. A mí me ayudó eso, o sea, repetir. Repetir y repetir y repetir, porque en inglés es escritura y pronunciación, ¿ok? It's so important, que es algo que me ayudó a mí, así que si les sirve a ustedes también, chicos, es mejor. Recuerden, el inglés les va a servir para toda su vida. Y a lo menos si entra al colegio o tiene hermanos en el colegio, pregúntele, ¿es importante saber inglés? Y le va a ver lo que le dice. Necesitan inglés para graduarse de la universidad. Necesitan inglés si quieren una maestría, un doctorado, inglés. Para todos, chicos, les va a servir el inglés, así que están jovencitos, your brain is working well. Su cerebrito está trabajando súper que bien. Así que sáquenle en el aire, aprovechen, chicos. Tienes actividad. Ok, thank you. A ver, show me your book, darling. Muéstrame su libro para ver que ya copió los su cuadernito, para ver que está copiado. Y ahí sí me puede ayudar con uno. A ver, show me. Más arribita, darling, más arribita. No, súbale, no veo. Súbele, darling. Ok, el cuadernito, súbele. Muy bien. A ver, súbele. Yo te voy indicando, dale. Ok. Todo no, darling. Mínimo que tengan copiado los 5 y ya pueden seguirme participando por los puntos. No se ve nada, niña Paguay. Súbale el cuaderno. Sí, se fue. Se fue la conexión. Ok. Sí, se le fue la conexión. Ok, don't worry. Ok, ¿quién más terminó de copiar? Mínimo los 5 primeros, chicos. Ok, niña Rodríguez, déjeme ver su cuadernito y me dice la misma frase. Ok, a ver, déjame verte, déjame fijarte, darling. Ok, perfect. Aladito, muy bien, darling, excelente. Ok, aladito, recuerden, van a hacer un cuadrito y van a poner meaning, aquí como está aquí, meaning, me-aning, ok. Y allí usted va a hacer el significado. Ahora sí, niño Rodríguez, tell me a meaning. Dígame el significado del verbo que usted... Mándenme si se están recortando. Ok, dígame el significado, darling. ¿De cuál verbo? De cualquier verbo que usted haya escogido para que haya sacado el significado, darling. De en primero, okay. Que es ser en primero.
Ya, entonces diga, I know the meaning of the verb be. Is ser o estar. Repita, dale. I know the meaning in ser be. Ok, is. ¿Qué significa el verbo? En verbo significa ser o estar. Muy bien, one point for you, darling. Recuerden, chicos, I know the meaning of the verb, y ahí pone el verbo que usted está viendo, ¿ok? I know the verb, I know the meaning of the verb, teacher. So, yo sé el significado del verb, ¿ok? Is leer. Muy bien, one point for you, darling. Ok, esperemos que la niña Paguay, ok, niña Paguay, por favor, me ayudas anotando un punto al niño Rodríguez. Please. Dígame, Anthony. Voy a repetir, por favor. Que se me fue la conexión. Okay. No, no puedo escuchar nada. Ok, dale, no worry. Ok, dale. Tiene que copiar los 15 primeros verbos que yo le estoy mostrando o son los mismos que usted tiene en su librito. Ok, en la parte final tiene estos verbos. Van a copiar los 15 primeros, ok. Termina de copiar los 15 primeros, ok, ahorita, bueno, en toda la clase copie los 15, pero ahorita con que tenga 5 primeros, ya puede participar y decirme el significado de un verbo y ganarse un punto, ok. Y para decirme el significado de un verbo, tiene que decir, ok, sí, tienen que ir poniendo, chicos, por eso digo, para cuando ya terminen, ya me pueden decir, I know the meaning of the verb, y me dice el verbo que usted encontró, yo sé el significado del verbo be, is, ser o estar, ok. Entonces, y lo que dice aquí, lo que dice aquí, know the meaning, no, darling, eso es para que usted sepa qué, cómo decirme nomás. Dicen, ya terminé. Ya, yeah, ok, vamos. ¿Quién más terminó? Raise your hand, please. Ok, niña Pacheco. Ay, niña Pacheco, perdón. Niña Paguay, escúchame. Paguay, Martínez y Barrio Nuevo, one point. Thank you. ¿Por qué les pondría un punto, Fabiana? Porque no salió de la cámara. Exactly. Thank you. Recuerden, clase de inglés todo el tiempo aprendida la cámara. Son bonitos, bonitos. Ok, Fabiana, a ver, diga, muéstrame el cuaderno, Fabiana, a ver si ya está. Y comienza a participar. Ok, perfect. A ver, Fabiana, tell me the meaning. ¿De quién encontró el significado? De Ben. Ok. El significado es empezar. Ok, ¿de cuál me dijiste, darling? Bring. Ok, bring, this. Ajá. A ver, ¿qué me dijo, darling, que era el significado de bring? Perdón, el tercero, bring. Begin, ok. Ok, repítame, darling, what is the meaning, begin? Bien, empezar. Ok, perfect. One point for Fabiana. Thank you. Ok, vamos. ¿Qué más? Right, you can if you want to participate. Yo listen. Ok, niña. No, yo listen. Turn on your camera. Ustedes, niños, sin baña si tiene cámara. Briones también si tiene cámara. Ok, vamos. Please help me, Paguay. Déjame ver el cuaderno. Ok, perfect, darling. Tell me. Dígame the meaning. Recuerde, I know the meaning of the verb. Dicen. Dígame, darling. Ya, la cuarta. A ver, repeat. I know the meaning of the verb. One, two, three, break. Ya, break significa romper. Yeah, darling. Pero repita como yo les dije que dijera. I know the meaning of the verb break. Es romper. I know the meaning of the verb break is leer, romper. Perfect. Break, romper. Muy bien. One point for Paguay. Thank you. Vamos, raise your hand if you want to participate. Barreno, please help me show me your book, your notebook. Okay, perfect. Ella se fue de largo. Thank you. Excellent. Vamos, ahora sí, Darly, dígame
¿cuál significado encontró? What meaning? El de la segunda. Ok, lo mismo. I know the meaning of the verb become is. Y me dice qué significa. Vamos, Jeremías. I know the meaning of the verb is volverse. Ok, recuerde, become. Y ahí sí dice lo que significa. Know the meaning of the verb become is volverse. Perfect, darling. One point. Excellent. Okay, vamos, please, help me, Brione. Show me your notebook. El resto siga, que hay 15 verbos. Siga buscando los verbos. Y los 10 primeros ya hicieron, los del resto. Okay, show me. No pude ver, darling. Repeat again, please. Okay, vamos, tell me. Ahora sí, díganme, darling, the meaning. Así mismo. I know the meaning of the verb, ta, 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 ta. I know the meaning of the verb bring is traer. Okay, bring. Bring, darling. Bring, traer. Bring. Perfect. Traer. Excellent. One point for Briones. Vamos, Simbaña, please. Show me your notebook. Okay, perfect. Vamos. Tell me, darling. Now the meaning of the verb buy is comprar. Perfect. I know, verán como digo, I know the meaning of the verb buy is comprar. Perfect. Muy bien, one point. Okay, vamos, we are going to continue. ¿Quién más? Okay, vamos, Kayla. Show me your notebook. Okay, perfect, vamos. Tell me, darling. I come the meaning of the verb choose is escoger. Perfect. I know. Okay. I know the meaning of the verb choose escoger. Is escoger. Perfect, darling. One point. Okay, vamos. Vamos, comiencen. Tenemos 15 verbos, chicos. Vamos. Try to continue. Busquen el diccionario, siga copiando. ¿Quién más quiere participar? Recuerda, estamos regalones with points. For points. Ok, vamos, vamos, vamos. Ok, el resto, si terminó, siga de largo con todos los verbos. Ok. Y trate de repasar. Es importante, chicos, que puedan repasar los verbos. Ok, vamos, Juliana. A ver, show me the notebook, darling. Ok, perfect, muy bien, darling. Ok, vamos. Tell me the meaning. I know the meaning of the verb eat is comer. Perfect, eat, darling. Muy bien, ella ya está acá. Eat, comer, thank you. Ok, vamos, chicos, vamos, vamos. Vamos, Alejandro. Show me your notebook. Okay, perfect, Alejandro. Muy bien, tell me. Now, tell me the verb. Tell me the meaning. The meaning is coger. Okay, dale, repite nuevamente todito. I know the meaning of the verb, ta 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 ta, is ta 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 ta. The meaning of the verb is learn, escoger. Okay. Repítame el verbo, darling. Chose, y es escoger. Where is that, darling? ¿Qué número es el verbo, darling? Dicen es chose. Ah, choose, darling, choose. Ok, Alejandro, está muy bien, pero ese ya te ganaron diciendo antes. Ok. Vamos, busca otro, Alejandro, busca otro. Tienen 15 verbos, cualquier verbo que usted encuentre. Ok, ya, Alejandro. Couch, listen, couch. Ok, what is the meaning? ¿Cuál es el significado? Captura. Perfect, catch. Repita, catch. Catch. Capturar, atrapar, catch. Couch, listen. Ok, perfect, one point, Alejandro, thank you. Vamos, Kim Bulko, show me your notebook.
Okay, thank you, Camille. Tell me, I know the meaning of the verb. I know the meaning of the verb. Come is ven. Perfecto, venir. Muy bien, thank you. 1 point for Kim Bulko. Vamos, continue, vamos, core. Tienen un montón de verbos, darlings. Vamos. Ustedes pueden, chicos, solo busquen en your dictionary. Copie un poquito, me muestra el cuaderno que estén copiando, mínimo 5, ¿ok? Y el resto usted ya me puede decir para que gane puntos, ¿ok? Mínimo 5, ahorita. Pero de ahí tienen que estar todas, ¿ok? Vamos, ¿quién quiere participar? Ok, Figueroa, show me your notebook, please. Ok, perfect, darling. Muy bien, vamos. Tell me the meaning, darling. Okay, perfect, drink, beber, excellent. Verán que estamos diciendo el significado para todos, drink, beber. Ya dijeron be, dijeron begin, break, bring, buy, catch, choose, come, drink, eat. Vamos, algunos ya, ok, 1 point for Figueroa. Ok, niña Pozo, show me your notebook, muéstrame su cuadernito, darling. Ok, perfect. Ahora sí, tell me the meaning. ¿Vas a ayudarme con el significado del de verb? Know the meaning of the verb breathe is clear, do as hacer. Ok, muy bien. Entonces aquí tendrías que decir do y significa hacer. Ok, usted va cambiando, depende de la oración. Yo sé el significado del verbo do, es hacer. Muy bien. Por ejemplo, do your homework, hacer sus deberes. Do the activity, hacer la actividad. Ok, 1 point for Niña Pozo, thank you. Vamos, we're going to niño. Dicen, los que ya presentaron, ¿pueden presentar de nuevo o no? Yes, pero sí está copiado más de 10. Ok, vamos, niño Jeremías. Sí. Show me your notebook. Ok, perfect. And tell me. Tell me the meaning, darling. Ignore the meaning of the verb do es hacer. Pero sí, ya nos dijeron, darling. So sorry, ya le ganó. Parece que era la niña Pozo quien dijo. Ok, busca otra palabrita, darling. The verb, aquí pone el verbo is y aquí pone el significado, que es is. Y le pone, ok, I know the meaning of the verb. Ok, chicos, vamos, go, try to practice. Ok, everything, todo, ok. One moment, please, voy a ver a los niños que no han participado y creo que se me han dormido, voy a verles rapidito. Ok, one moment, ok. Ya. Ahora sí, a ver, ¿quién no me ha participado para nada? Ok, yes, niña, Ana Calderón, Celi, Dávalos, Herrera, Martínez, Reascos, Rivadeneira y Vivanco. Cristian Vivanco, ok, todos esos chicos no han participado. Ok, vamos, niño Dávalos, show me the notebook. Dicen, te digo, son las 5, ¿verdad? Solo las 15 primeras, ¿verdad? Dicen. Yes, darling, solo las 15. Ok, niño Dávalos, para el punto, ¿cuál verbo sabe el significado, darling?
I know the meaning of the verb see is ver. Perfect, él ya está casote. Muy bien, sí significa ver. Muy bien, thank you. One point. Ok, vamos, please help me, niño Vivanco. Sí, listen. A ver, Sam, ¿ya terminaste, darling? Dicen, yo no soy darling. No, darling. Darling es como cariño, es algo de cariño, no es un nombre. Ah. Ok, no worry. Honey también es un nombre, pero también es como cariño. Ok, precioso, preciosa. Ok. Vamos, ahora sí, niño Vivanco. ¿Terminó de copiar, darling? Tenemos que copiar, dice. Darling tiene que copiar estas, los verbos que mostramos o los que tiene atrás de su librito en el cuaderno de inglés. Buscar el significado. Ok, sigue haciendo. Busca el significado de un verbo y me dice, teacher, I know the meaning of the verb, see, ver, is ver. Y se gana un punto solo por decirme el significado y copiar la gramática, los verbos en el cuaderno. Ok, please, one moment, voy a ver a los niños que se me están durmiendo por aquí. Riva de Neira. Riva de Neira. Okay. Teacher, una pregunta. ¿Se puede volver a participar o sales una vez? Ya, sí pueden volver a participar teniendo ya las 15 completas. Ok. Sí, yo ya tengo las 15 completas. Ya, un momento, déjeme ver. Niña Reascos, Mayerly. Vamos, Mayerly. ¿Ya terminó, Mayerly? No. No, ok, vamos, Mayerly, trate de terminar y busque el significado en el diccionario. Ya estamos realizando con sus amiguitos. Ok, vamos, niña Martínez, show me your notebook, please. Muéstrame su cuadernito, darling. Ok, thank you. Ahora sí, tell me the meaning, darling. I count the meaning of the verb. Los perder. Muy bien, Dayana. Los perder. Por eso han escuchado que dicen loser, perdedor, loser. Un tiempo estuvo de moda esa parte, esa palabrita, loser. Ok, vamos. Please help me. A ver, ¿qué más se me quedó? Listen. Tell me. ¿Se puede volver a participar? Yes, darling, cuando tengan los 15 ya todos. A ver, dame un ratito, voy a hacerle participar, please. Herrera, Maite, ¿dónde estás, Maite? Where is Maite? Aquí estoy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, darling? Estoy revisando, a ver, muéstrame su cuadernito, ¿cómo está? ¿Ya terminó? No, es que me faltan, pero profe, ¿puede bajar un poquito para ver? Yes, por darling, ¿no tienes ningún significado? No, esto estoy acabando primero y el último hago el significado. Ok, darling, no se preocupe. Ok, yeah. Thank you, vamos, usted puede seguir copiando. Yo, pero para ganarse puntos, recuerden, participe. ¿Y quién? Tell me. ¿Y quién? Dígame, ¿quién está aquí? Vivanco. A ver, ya, niño Vivanco, dígame. El significado de Vivanco es volverse. Ok, become, muy bien, es volverse o llegar a ser, ok, muy bien, llegar a ser, one point for Vivanco. Ok, vamos, please help me, niño Rodríguez. Teacher, yo quiero... Digo en verbo y en significado. Tal y como yo dije, I know the meaning of the verb, ta-ta-ta-tan, is ta-ta-ta-tan. I know the meaning in the verb, sin, ten, que es caer. O cayó. Okay, perfect, thank you. Fall. Okay, please tell me, niño Figueroa. The meaning of the verb right is conducir. Repeat, darling, repeat. I
A no meaning verb is drive, is conducir o de manejar. Drive, drive, darling, drive. Muy bien, drive es conducir, drive. Muy bien. Ok, please help me, Camila Kimbiolko. Ok, Cami, ya, dígame. I know the meaning the bird is fly, volar. Perfect. I know the meaning of the bird fly is volar. Okay, thank you, my dear student. Try to complete at home. And this is all for our class. Thank you for your participation. Bye-bye. Bye-bye.